En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Como todos los días a esta hora, preside la misa el venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, y ofrecemos esta Santa Misa en primer lugar en acción de gracias por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Empacadora de Carnes Frías, la Nueva Tarasca. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias, y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Las lecturas de este domingo son muy claras. Si no perdonamos a los que nos han ofendido o nos han hecho daño, ¿cómo podremos pedirle a Dios que nos perdone? Y desde luego que necesitamos el perdón de Dios. Nosotros no somos grandes pecadores e intentamos de ser buenos cristianos, pero aunque sea así, aún nos hace falta mucho para vivir de la forma en que Dios espera de nosotros. Por eso, en este breve momento de silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que eres compasivo y misericordioso, que perdona siempre nuestras culpas. Tú que nos colmas de gracia y de ternura. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y
presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten
paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, el furor y la cólera son odiosos. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del Sirácide, y el pecador los posee. Qué fácilmente surge el furor y la cólera ante una ofensa, ante una acción injusta, ante quien nos hiere de alguna forma. Cuánto insulto, cuánta palabra malsonante, medio reprimida y otras veces soltada de modo incontrolado y a veces a borbotones. No podemos olvidar que nosotros hemos aprendido un lenguaje que a veces no gusta, y cuando nos enojamos sale por delante. También hay enfados en el hogar, convirtiendo en una especie de infierno o de verdadero purgatorio lo que tiene que ser lugar de descanso como anticipo del paraíso. Por desgracia, muchos y muchas parecen reprimirse y acumular mal humor, tapándolo con una sonrisa para dar rienda suelta y verter todo ese mal modo cuando se entra en casa, amargando la vida de los familiares. Hay que tener autoridad sobre las circunstancias que vivimos, por adversas que sean. Con ello seremos más felices y haremos más felices a los demás. Perdona la ofensa al prójimo y se te perdonarán tus pecados. En caso contrario, no esperemos que Dios nos perdone. Sería como pedir perdón al Padre y negárselo al Hijo. Eso es absurdo e indigno. Por eso Dios, como nos dice la primera lectura, cierra las puertas de su perdón al que se niega a perdonar a los demás. La pregunta de Pedro la podemos hacer nuestra. También nosotros recibimos ofensas que en ocasiones nos cuesta mucho perdonar. También nosotros hemos pensado quizás que la paciencia tiene su límite. San Pedro pone como medida el perdonar 7 veces. Es posible que pensara que se quedara corto en el cálculo de las ofensas recibidas, pues difícilmente se ofende a una persona 7 veces y 7 veces se le pide perdón. Pero el Señor, de modo inesperado, le multiplica por 10 aquel número. En realidad,
Aquella respuesta equivaldría a un perdonar siempre, por muy grande que fuese la ofensa recibida. Por eso Jesús, para corroborar su respuesta, le expone a Pedro una parábola que no da lugar a dudas. La comparación entre la deuda del amo y la del siervo arroja ciertamente una diferencia abismal, teniendo en cuenta que un talento equivalía a millones. A pesar de esa diferencia, no hay punto de comparación entre la ofensa hecha a Dios y la que pueda hacer un hombre. Por mucho que nos ofendan, nunca la ofensa tendrá la gravedad que tiene toda ofensa que se hace a Dios. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Pues si el Señor nos perdona las ofensas que le hacemos, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar las ofensas que nos hagan? Es este un punto claro e incontrovertible del mensaje cristiano repetido por el Maestro en otras ocasiones. No olvidamos que la mayor parte de nosotros en nuestra oración, y creo no equivocarme, le decimos al Señor, aunque fuera la única oración del día: Padre nuestro que estás en el cielo. Y también le decimos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, hay personas que prefieren saltarse estas palabras. Dicen ellas que para no ser hipócritas, porque les resulta imposible perdonar. La parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de hoy refleja la actitud de un hombre duro y olvidadizo. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. Solo quien experimenta en su propia piel el perdón de Dios, que Dios le regala, es capaz de darse cuenta de la grandeza de ese don. Porque Dios ama y nos perdona sin condiciones. Basta que se lo pidamos arrepentidos. Al comentar este evangelio, San Agustín nos dice: si te alegras de que se te perdone, teme el no perdonar por tu parte. Él no se cansa de perdonar. No te dice: siempre vienes con la misma cosa, otra vez con lo mismo, sino que te escucha y te abraza como el padre del hijo pródigo. ¿Cómo podemos dudar de la capacidad que Dios tiene de perdonar? ¿No es esto dudar del fruto del sacrificio redentor de Cristo en la cruz? Cristo dio la vida por la remisión de los pecados, los tuyos y también los míos, porque todos somos pecadores. Pues el que esté sin pecado, como dice Jesús a la pecadora, tire la primera piedra. A menudo somos tolerantes con nuestras faltas y pecados y queremos disculparnos delante de los demás y delante de Dios, pero somos inmisericordiosos con los defectos de los demás. No podemos olvidar que la Iglesia, o sea nosotros, los bautizados, somos el sacramento de salvación y nunca debe ser muro, sino puente entre Dios y los hombres. Hay demasiadas condenas y poco amor en algunos gestos de los cristianos. Jesús miraba a los pecadores con ojos llenos de amor. Recordemos a Zaqueo, que al perdonarle, él ofrece dar a los pobres todo lo que tiene y devolverle 4 veces más a quien le hubiese defraudado. A la mujer pecadora, Jesús le pregunta: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Al buen ladrón le perdonó en la cruz: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No les echa en cara nada más, sin tener en cuenta el número o la gravedad de sus faltas. Solo les ha dicho: anda y no peques más.
Por otro lado, hermanos, muchos de nosotros perdonamos de dientes para afuera, pero no perdonamos con el corazón. ¿Cuántas veces en el fondo tenemos archivado el mal que nos han hecho para sacarlo a relucir en la primera ocasión que podemos? Esto no es el perdón de lo que nos habla Jesús. Él nos dice que Dios nuestro Padre no lleva cuenta de nuestros delitos, se olvida de nuestros pecados, no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. Quizás no hemos asumido lo que significa esta gran noticia. Dios es compasivo y misericordioso. La sed de venganza, el odio, el rencor son frutos del desamor. La comprensión, la tolerancia, la acogida, el perdón somos señales de que hemos experimentado en nosotros el amor que Dios nos tiene. Pidámosle a Santa María de Guadalupe, ella que ha sido enviada hasta este lugar para mostrarnos continuamente el amor y la misericordia del arraigadísimo Dios por quien se vive, nos ha pedido la construcción, sí, de una casita sagrada. Y tal vez muchos de nosotros nos sentimos satisfechos porque hemos edificado esta gran casa. Pero no es lo que quiere la Virgen. Lo que quiere es nuestra casa, la casa donde Él pueda mostrarnos ese amor de Dios, donde pueda vivir Él y donde pueda arraigar. ¿Para qué? Para que también nosotros seamos misericordiosos como Él es misericordioso con nosotros. Así sea. De pie. Proclamemos ahora juntos nuestra fe y digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó y al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Imploremos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que escuche las oraciones de los que hemos puesto nuestra confianza en Él, y a cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para los obispos, los presbíteros y los diáconos, pidamos al Señor una vida santa, tal como corresponde a su ministerio, y el premio abundante de su trabajo. Oremos. Escúchanos, Padre. Para los que gobiernan las naciones y tienen bajo su poder el destino de los pueblos, pidamos el don de la prudencia y el espíritu de justicia. Oremos. Escúchanos, Padre. Para los enfermos e impedidos, pidamos al Señor la fortaleza necesaria
a fin de que no se desanimen ante las dificultades y vivan alegres en la esperanza de los bienes eternos. Oremos. Escúchanos, Padre. Para nosotros mismos y para nuestros familiares, amigos y bienhechores, pidamos al Señor que nos conserve y aumente los bienes que con tanta generosidad nos ha concedido. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los peregrinos de Empacadora de Carnes Frías, La Nueva Tarasca, para que Dios los siga iluminando por el camino que los conduce a Él. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos aquellos hermanos y hermanas que han sufrido las consecuencias de los fenómenos meteorológicos en nuestra patria y en los lugares de América donde se han visto afectados por los sismos, por los huracanes, para que la caridad de todos les asista en estos momentos tan importantes, oremos. Señor Dios, que eres compasivo y misericordioso, que siempre perdonas a los que perdonan a sus hermanos, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo, que como reflejo del de Cristo olvide las ofensas recibidas y recuerde a los demás hasta qué punto tú nos amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la paz y al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu Iglesia, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén.
Al bendecirlos a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Y también quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen regreso a sus hogares.